fondo de este angosto callejón se encuentra la vivienda de don Fermín Minier, de 65 años, un hombre al cual su humilde casa estuvo a punto de caerle encima. Al llegar al lugar, su mirada distante y su rostro entristecido delata las diversas complicaciones de salud que padece desde hace varios años. Ya trabajara, ya estuvo picando una mata de laurel, donde le perdió la visión, cayéndole una leche en los ojos. Se vergó mucho por él, él mismo luchaba mucho, tratando de sacarla. Cuando fue al médico, era demasiado tarde ya. Por lo menos en la base, que había un hospital, que usted sabe que es un hospital allá, él se chequeaba allá hasta que perdió la visión allá. Fue así como don Fermín perdió la visión. Cuentan que ha sufrido varias trombosis y no puede hablar ni caminar. Su difícil condición de salud no le permite ni siquiera valerse por sí mismo. También a él le dio, no una, no, a él le ha dado como tres. Porque la primera que le dio a él fue algo como que le dio rápidamente, donde no perdió, ni perdió conocimiento, ni perdió tampoco nada de su juventud. Sino él siguió trabajando y después le vino otro respiro más del mismo problema. Y la última lo llevó a ese nivel que él se encuentra hoy. Él no camina, él lo ha intentado porque él tiene su mente buena. Él tiene todo su mente buena, es lo que la enfermedad no lo ayuda. Porque si a él no lo bañan, él no se va a bañar. Si a él no le dan agua de beber, no se la va a beber. Si él no le dan que comer, no se la come. Su hermano Ernesto, también un adulto mayor, asegura que él y su esposa Aracelis lo auxilian en lo que pueden, principalmente con la alimentación. Primeramente, después de Dios, su alimento, para que él se encuentre bien, su sustento, que está un poco ya avanzada, pero si se consigue eso, él será otra persona. Yo hago lo que yo puedo. Es una mujer enferma, también sufro de la presión. Yo le cocino su comida, a veces le hago su desayuno, le entrego al hermano para que se lo entregue porque es lo único que puede hacer. Con la vivienda casi en el suelo y solo una cama, afirman que cuando llueve tienen que ir a buscarlo para que no se moje, pero en ocasiones llegan tarde. Si tú supieras el proceso que nosotros pasamos aquí cuando llueve, un proceso muy fuerte, lloviendo mucho, él mojándose. Él a veces se siente muy solo aquí. Las carencias y precariedades parecen ser propias de esta comunidad San José de Mendoza en Santo Domingo Este. Los vecinos y algunos allegados tratan de asistir a don Fermín con lo poco que tienen a su alcance. La comunidad más se agradece, gracias al Señor. Mi papá tiene una hija que no le da la espalda, todo el tiempo está ahí con ella. Con mucho, pero viene y ayuda, lo baña cuando puede, cuando yo no puedo, le da que comer. Es una persona que no habla, ve, pero ve los reflejos de la persona. Quizá no sabe quién habla con él, ¿me entiendes? Y uno como ser humano, ¿me entiendes? Quizá yo estudie, otro no estudia, pero uno quizá piensa que en un futuro de la vida uno puede llegar a estar ahí. Porque uno es joven, pero mañana uno es viejo. Y cuando uno es viejo, vuelve a ser niño de nuevo. Hay que bañarlo, hay que darle la comida. Por ejemplo, su sustento de vida, de comida. Quienes conocen a Fermín aseguran que era un hombre muy activo. Le gustaba cocinar en actividades comunitarias realizadas en la zona. Sin embargo, ya no puede ni moverse. Por aquí todo el mundo lo conoce como un señor bueno. Fermín, señor que todo el tiempo estaba para la gente. Él cocinaba en los velorios, lo buscaba mucho para cocinar en los velorios cuando se murió una gente. La evidente pobreza que arropa este lugar hace que muchos clamen por ayuda para que don Fermín pueda tener mejores condiciones de vida. Yo deseo que le brinden una ayuda a lo que él necesita, en lo que Dios lo tiene con vida. Que él viva una vida normal. Que pueda, que Dios lo ayude a vivir una vida normal, una vida cómoda, como Dios crea que él pueda vivir. A mí me gustaría que le arreglen su hogar, que está bastante destruido,
y también que lo ayuden en cuanto sea con comida alimenticia, porque si se puede mostrar, quizá él no tenga un salame, hay un refresco, porque no tiene una nevera. Quienes le conocen aseguran que don Fermín era asimilado de una institución estatal y ocasionalmente recibe algunas raciones alimenticias que no son suficientes para suplir sus necesidades, y en este momento lo único que aspira don Fermín es poder vivir con tranquilidad y con atenciones los últimos días de su vida.